Cristóbal tiene 80 años y ha vivido 5 de ellos en un asilo. Sus hijos viven en otra provincia, pero creen que por haberlo dejado allí está bastante bien. Pero la verdad es que lo han dejado en un abandono total. Vamos a hablar acerca de la edad de oro, específicamente del abandono de los adultos mayores. Iniciamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. Bienvenidos, este es su programa El que oye consejo. Nos da muchísimo gusto que nos reciban en sus hogares, sobre todo que usted nos dé la confianza de hablar de temas que a veces es difícil abordar en casa. Vamos a darle la bienvenida en estos momentos a nuestros invitados. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y vamos a escuchar una breve semblanza de cada uno de ellos. Carlos Hinojosa, consejero familiar con una amplia experiencia. Doctor Ángel Vargas, médico internista del Hospital General de Atizapán de Zaragoza. Evangelina Pérez, directora de Desarrollo Social del Sistema Municipal DIF Atizapán. Francisco Cortés, teólogo y conferencista. A continuación, vamos a escuchar ahora a la gente. ¿Qué opina la gente acerca del abandono de los adultos mayores? Ya les estorban a los hijos, no quieren tener una carga ya con ellos, hijos irresponsables. Pues prefieren estar con la esposa que con los papás. Sí, porque conforme la educación que tengan, van se va sembrando el mal. Y es como hay familias que se desintegran, abandonan a los padres y todo eso. Y ahora, ¿qué opinan ustedes acerca del abandono de los adultos mayores? No sé si quieras comenzar tú, Evangelina. Bueno, yo veo una problemática de humanismo aquí muy difícil de atender, porque dentro de las familias se da este fenómeno de que llegan a esta edad. Y bueno, como consejo, yo también acudiría a todas las familias que nos están viendo de un refrán, ¿no? Como me ves, te verás. Y como me tratan, te tratarán. Así que yo creo que aplica el que nosotros respetemos al adulto mayor, le demos esa calidez de vida que les queda en estos años que Dios les dé. Y que dentro del núcleo familiar ellos disfrutarán esta edad, como tú dices, plena y una edad de oro. Gracias. Carlos, ¿y por qué se da el abandono? ¿Qué de plano somos ya una sociedad muy fría, muy cruel? Bueno, se nos olvida que en la vejez también se siguen teniendo los mismos sentimientos. Se necesita platicar, se necesita convivir, tenemos que caminar, tenemos que vivir, seguimos siendo seres humanos aun cuando estemos en esa etapa de vida. Y pues es un cierto egoísmo el que vivimos los seres humanos, en el que vemos por nuestra provisión, por nuestras condiciones, por nuestros hijos, pero descuidamos ya a nuestros padres. Fíjense que les quiero comentar algo rápidamente. 5 minutos antes de entrar al foro, yo platiqué con mi papá, porque también quise saber de primera mano, ¿no? ¿Qué piensa? Y pues fue una llamada bastante interesante. Me dice algo que a mí me da miedo, dice, es la soledad. Y yo creo que, doctor, usted nos podría comentar también qué repercusiones tiene ese sentimiento de soledad, de abandono, pues ahora sí que en el estado físico de las personas, ¿no? Sí. La soledad a veces en la persona adulta, y principalmente con sus hijos, es un temor, principalmente en la persona mayor. Tiene un gran miedo a la soledad, al abandono. Obviamente que les dice a sus hijos,
si estoy enfermo, quiero terminar en mi casa, no en un hospital. Desafortunadamente, llegan los pacientes complicados, complicados con muchas enfermedades, más de 3 enfermedades. Esas, el usuario y los familiares deben de tener conocimiento de que, pues, llegar a esa edad van precedida de varias enfermedades. ¿Algún caso en su consultorio reciente? Sí, aquí el abandono es precisamente de don Felipe, una persona de 80 años, el campesino, toda su vida sano, y de unos meses a la fecha empezó a disminuir su capacidad, empezaron a presentarse enfermedades. Los hijos, como sabían que era una persona dependiente, ¿sí?, no independiente, sino dependiente de ellos, cuando se enfermó, pues lo fueron a abandonar al hospital. Entonces, esto es muy importante porque algunas ocasiones los hijos no están capacitados para las enfermedades de la edad mayor. Entonces, es inaudito que a veces los mismos hijos los vayan a internar a un hospital para bien o mal fallecer. Eso es triste, pero qué cosas, ¿verdad? Eso pero lo vemos. Pues, es la realidad que estamos viviendo en nuestra sociedad. Regresando del corte, Francisco, yo quisiera que tú nos platicaras un poco acerca de entonces cómo deben los adultos mayores enfrentar esta soledad o este abandono. Volvemos. Uy, pues no tienen forma, los abandonan los hijos, malagradecidos. O sea, y ya los dejan a la deriva, a los pobres viejitos. Y nadie hace nada por ellos, ni el gobierno. De ayudar a los demás, yo creo, ¿no? No estar metidos en su casa, yo creo salir, ver niños. Pero hay tantas cosas, leer, no sé, tejer. Estamos de regreso en su programa El que oye consejo. Le recuerdo que si usted requiere ayuda o asesoría, por favor llámenos, ahí están nuestros teléfonos. Francisco, te comentaba, dinos un poco entonces cómo poder afrontar ese abandono o esa soledad. Cuando Dios instituyó la familia, Él definió precisamente esta para que como seres humanos mitigáramos la soledad. Dios nos hizo gente sociable. Por lo tanto, es bien importante la familia en la vida de los adultos mayores. Desafortunadamente, nosotros estamos generando o produciendo generaciones que no tienen amor fraterno, que no tienen cariño hacia sus semejantes. Y cuando nosotros estamos generando esas, produciendo esas generaciones, estamos orillando al abandono a los seres queridos, a los ancianos. Y los ancianos necesitan de ese calor familiar. Ajá. Pero cuando hablo de calor familiar, quiero decir que tienen que ser atendidos por todos los seres, es decir, los hijos, los nietos, los hermanos, etcétera, etcétera, de tal manera que se mitigue la soledad y siempre se tenga compañía y se esté al pendiente de ellos. Muchas gracias. Evangelina, ¿tú has pensado alguna vez en qué pasaría contigo? ¿Qué harías tú si en un momento dado te dejan abandonada o sola? Mira, yo creo también mucho en Dios y nunca estaré sola. La familia es en todo momento está presente y no me veo sola de ninguna manera. Sé que espiritualmente también está alguien conmigo. Y no me veo,
Pero sí recomendaría yo también inculcar esos valores. Yo, mi padre me inculcó ese valor de solidaridad, de respeto, de generosidad. Y yo creo que eso me ha llevado en la vida muy segura y he formado a mis hijas con esos valores tan importantes. Y yo espero en Dios que no los pierdan. Y el marido, pues bueno, ha llevado 36 años de mi vida con él y espero no estar sola físicamente y espiritualmente. Sí, te comento, no me sentiré sola nunca. Siempre hay un ser humano al lado que me podrá apoyar en el lugar en donde me encuentre. Ahora, Evangelita mencionó un tipo de soledad también que se da frecuentemente en los adultos mayores, cuando uno enviuda, ¿no? ¿Influye mucho el tener un ánimo positivo? ¿Influye mucho para mantener la salud, para mantenerse de pie? Sí, de hecho, cuando la pareja hay una pérdida, el duelo puede durar minutos, horas o meses o años. Eso va a depender del cariño que se tenga la pareja. Sí. De hecho, aquí hay que formar a los hijos con el amor y obviamente que el duelo pues va a depender de la persona con la que convive uno. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la gente que está conviviendo con nosotros, que nosotros no somos inmortales. En algún tiempo, no lo sabemos, solamente Dios, y aún así no sabemos si el día de mañana vamos a existir. Pero lo más importante es el amor que se tenga con la familia, con la pareja, con los hijos, y con eso no va a haber soledad alguna que se interponga. Carlos, y unas palabras, ¿qué te parece? Unas palabras de ánimo en estos momentos para pues aquellas personas que nos están viendo en este momento y que tal vez están atravesando por esta situación de soledad. Bueno, definitivamente hay muchos programas, la doctora ya nos dijo algunos de ellos, pero bueno, no se sientan solos, hay otras personas con las cuales pueden convivir. Tienen mucha experiencia a qué edad, que nos acerquemos a un adulto mayor, tenemos mucho que aprender de ellos. Y en esa manera ellos también se van a sentir útiles y van a animarse todavía más. Pues muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresando vamos a escuchar los consejos finales de parte de nuestros invitados. Llama y participa con nosotros. Para los adultos mayores es muy importante sentirse importante en la vida de los demás. Tal vez no pidan vivir en la propia casa que sus hijos, pero sí para ellos es importante que se les demuestre afecto, buscándoles, visitándoles, acompañándoles, llamándoles por teléfono o definitivamente con unos minutos a la semana. Pero qué importante es que usted y yo tomemos conciencia de ello. El abandono genera depresión, deseo de morir, el sentir que no le interesan a nadie, que no son importantes para nadie, que son un estorbo, una carga. Y creo que nosotros debemos de cambiar toda esta situación y revertirla. Yo le invito, amigo televidente, que usted, si tiene algún adulto mayor en casa, pueda dedicarle unos minutos, llamarle por teléfono, interesarse en su bienestar, en su salud, no solamente física, sino también afectiva, porque eso también mejorará en la calidad de vida que le merecemos a nuestros adultos mayores. Estamos de regreso en su programa El que oye consejo, y de veras les agradecemos su confianza, procuramos siempre atender todas las llamadas que entran, y pues bueno, vamos a abordar ahora esta pregunta. ¿Cómo darles una vida digna a nuestros adultos mayores? Carlos.
Mira, hay que establecer como familia, como hermanos, hay que establecer un presupuesto dentro de nuestro hogar. Un presupuesto económico para aportar a ellos, de acuerdo a la situación económica de cada uno de los familiares. Pero también hay que establecer un presupuesto de tiempo, Jarim, esto es muy importante. Tenemos que pasar tiempo con ellos, tenemos que ir a comer con ellos, tenemos que acercarnos a ellos y que sin importar que nos platiquen la misma historia cada que los visitemos, tenemos que ser comprensivos con ellos. Entonces, sería establecer un presupuesto tanto económico como un presupuesto de tiempo para poder destinárselo a nuestros adultos mayores. Ok, y me imagino que existen programas en los que podemos nosotros como familiares apoyarles en cuestión de su salud, Ángel. Sí, sí, de hecho hay programas y hay actividades preventivas, eso lo lleva un departamento que se llama Medicina Preventiva. Aquí principalmente los pacientes que ya tuvieron un evento vascular cerebral que le dejó pues incapacitado la mitad de su cuerpo y está incapacitado para sus actividades normales, comer, bañarse, asearse. Y aquí les enseñan los cuidados que debe de tener a la persona mayor. Sí. Esto es importante porque pues, a veces la gente se molesta porque les decimos la verdad y la verdad a veces no es con el afán de ofenderlo, sino su paciente va a vivir lo que usted lo cuide. Ajá. Si usted lo cuida mucho, pues va a vivir mucho. Si medio lo cuida, pues va a vivir unos días. Claro. Si no lo cuida y lo abandona, pues ese paciente pues está confinado a prontamente dejarnos en... Sí, y yo creo que finalmente pues todos tenemos ese sentimiento de querer pertenecer, ¿no? A algo, a un círculo, ¿no? Donde nos amen y nos quieran, ¿no? Yo te preguntaría esto, Evangelina, ¿tú crees que sientes que el asilo es una opción viable para darles ese trato digno? En ocasiones sí. Yo, por vivencia, tuve un familiar en un asilo y era lo que ella deseaba, pasar sus últimos días dentro de ese, ella rentaba un departamento en el Hospital Español y se programó toda su vida para tener ese recurso y pasar esos últimos días atendida con doctor, con enfermera, con sus medicamentos, con su religión, que ahí también iban a darle su comunión. Ajá. Entonces, ella vivió feliz y esa vida digna que ella estaba buscando la tuvo, porque sí se programó, sí se fijó esa meta y pues bendito Dios lo logró. Pues bueno, es momento de ir a consejos finales, les pido nada más que seamos breves. Y doctor, si usted gusta dar su consejo final. Solamente, pues el asilo es un medio, no creo que sea el correcto. Yo creo que el inculcar el amor a los hijos y la educación y los valores que nos mencionaba Francisco y Evangelina, yo creo que es la calidad de vida que van a tener las personas y no es el lugar, ni el lugar más caro, ni el lugar más ostentoso, sino donde hay amor. Bueno, ¿y cuál sería tu consejo final, Evangelina? Mira, yo creo que es el que a su alrededor den mucho amor, porque ese amor se regresa y van a vivir siempre rodeados de gente que les den ese afecto que ellos están esperando y que van a tener esa vida digna que esperamos que tengan todos los adultos mayores en sus familias. Ok, muchísimas gracias. Carlos, ¿cuál sería tu consejo final? Bueno, finalmente hay que empezar a educar a nuestros hijos a complementarse en amor. La cuestión del asilo es solo una parte complementaria de todo lo que realmente necesita el adulto mayor. Entonces, cuando siembras afecto, vas a cosechar afecto. Entonces, si tú empiezas a educar a tus hijos a amarte, bueno, cuando seas un adulto mayor, recibirás ese amor que tú fuiste inculcando desde pequeño. Muchísimas gracias. Francisco, un consejo final para terminar. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará.
Si a nuestros hijos les damos guardería, no nos extrañe que nos den asilo. Pues qué cosa tan tremenda nos acabas de decir. Muchísimas gracias también a cada uno de ustedes por sus consejos. Es momento de despedir, yo les quiero invitar porque vamos a seguir hablando de este tema, la edad de oro, pero ahora preparándonos para ser un adulto mayor. Aquí le esperamos en su programa El que oye consejo. Hasta pronto. Esto fue El que oye consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.